El Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó la creación de Segura EP, entidad que se encargará de la Policía Metropolitana. Además de la Secretaría de Riesgos, y sustituye a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Más detalles en la siguiente nota. Resuelve aprobar por unanimidad de sus integrantes el punto 2. Así, con 15 votos, el Consejo Cantonal de Guayaquil dio luz verde a la creación de Segura EP, entidad que sustituirá a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que nació en el año 2006 iniciando sus operaciones con el monitoreo de la ciudad con el sistema de vigilancia Ojos de Águila. Ahora esta será reemplazada. Es un gran logro porque se incorporan las direcciones de control de agentes de control municipal, la dirección de gestión, riesgo y cooperación y también la dirección Amiga No Está Sola. Se va a consolidar una empresa que va a fortalecer la seguridad en el Cantón Guayaquil y asimismo deberíamos tomar en consideración un plan de emergencia para la llegada del fenómeno del Niño que está muy cerca. Para eso habrá un proceso de liquidación de la corporación, pero asimismo se establecerán nuevos lineamientos para la Policía Metropolitana. El concejal Jorge Rodríguez hizo una recomendación. Para mantener algo que se ha venido haciendo bien desde la anterior administración, se creó la División Ambiental de la Policía Metropolitana. Alcalde, ¿por qué no mantenerla? Para que sigan haciendo las veces de estos guardabosques que generen ese principio de autoridad. Mientras que el edil Jorge Acaiturri tuvo algunas interrogantes por el trabajo que se realiza desde esta sala de monitoreo, con miles de cámaras que son controladas desde estas instalaciones. La dirección de riesgos fue creada por ordenanza. Me imagino que eso tendrá que derogarse de forma posterior. Y lo segundo, ¿qué va a suceder con la línea 911 que hoy gestiona la Corporación de Seguridad Ciudadana en gobierno con la Policía Nacional? Hay que tener el convenio listo y los guayaquileños puedan saber de forma inmediata y la alcaldía tenga la información de qué está sucediendo en la ciudad. De esa manera, Segura EP realizará todas las coordinaciones. Asimismo, estará a cargo del personal operativo y administrativo de las otras entidades municipales que las absorbe, informó Charlie Pisa.